¿Qué tal? Yo soy Vicente Quijosa, director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, donde estamos exactamente ahora. Esta es una sala remodelada, reconstituida, en donde vamos a tener siempre la obra de nuestro querido maestro Alfredo Zalce. Lo que ustedes pueden observar en esta sala cada vez que vengan va a ser la obra que tenemos en el acervo y en algunos momentos obra que está en distintas partes que nos van a hacer el favor de prestar. El sentido que tiene esta sala es el de siempre mostrar al público que viene a Morelia o al público propiamente dicho de Michoacán a que esté la constancia del maestro Zalce. Entonces, siempre tendremos parte de su enorme riqueza productiva. Al fondo podemos ver los grabados, ahí tenemos grabado, aquí tenemos xilografía, tenemos escultura y todos los óleos que forman parte del acervo del MACAS, así como se llama este querido museo que lleva su nombre. Entonces, siempre sientan que independientemente que tengamos otras exposiciones en las salas anexas, esta ya va a ser la sala, recientemente cambiado el piso, recientemente ventilada, con iluminación para mantener todo tiempo el acervo del maestro Zalce en todas sus manifestaciones posibles. Ahorita vamos a pasar a ver cerámica que también tenemos en este museo y en algún momento tendremos parte de lo que hizo de joyería que nos van a hacer el favor de prestar. O sea que siempre que vengan a este museo verán la magnífica obra que el maestro Zalce llevó a muchos de los términos gráficos, de los términos de pintura, de escultura, de grabado, de tapiz en este lugar. Así que bienvenidos, ahorita continuamos. Muy bien, continuamos con la sala del maestro Alfredo Zalce en este Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre y tuvimos la oportunidad de revisar el acervo para darle una nueva visión a la obra del maestro Zalce, que ha salido poco al exterior, a los museos, por la fragilidad, por la dificultad de transporte, pero en este caso, como pueden observar, hemos sacado la cerámica del maestro Zalce. Son piezas únicas, tenemos platos, tenemos jarrones, hay otra serie de cerámica de otro tipo, de otras formas, pero con la riqueza del maestro podemos observar en cada uno de los platos que tiene, en cada uno de los jarrones, su técnica especial para hacer cerámica. Entonces no deja de ser un atractivo extra el ver esta exposición que ahorita tenemos porque no siempre podemos sacar este tipo de artículos por su fragilidad, pero ya que tenemos la posibilidad y la museografía adecuada para ello, la hemos sacado con este también semana de homenaje de sus años de muerto y de sus años de nacido. Entonces, no tiene desperdicio el venir y ver casi todas las técnicas en donde el maestro Zalce ha practicado. Nosotros cambiaremos poco a poco o cada 3 meses los diferentes tipos. Por el momento no tenemos tapiz, que está en la casa taller Alfredo Zalce, y después tendremos otro tipo de manifestaciones artísticas de él, siempre con obra magnífica del maestro Zalce en esta sala nueva. Muy bien, ahora estamos en la sección de la escultura, de muchas de las esculturas que en otro momento han sido hechas más grandes, pero estas son los originales del maestro Zalce hechas en bronce, en donde podemos observar sobre todo la mujer. El maestro Zalce pintó, esculpió, hizo mucho tapiz y muchas de sus obras son relativamente a la parte femenina. Entonces tenemos la maternidad, tenemos otras series de esculturas y una escultura en piedra que ahorita van a ver, que es una pieza única esculpida por él, que es un pájaro. O sea, que tiene una reminiscencia de todo tipo y es una pieza única que forma parte de este acervo que maravillosamente tenemos y que somos muy orgullosos de poseerlo y estarlo manifestando al público constantemente. Bienvenidos siempre a este museo.
Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.